Bueno, mi nombre es Juan Avelio Gutiérrez. Participé en la Brigada de Autodefensa del Partido. ¿Cómo fue que usted se vinculó, por ejemplo, en la campaña de presidenciales de 1970? Bueno, con la formación de la Unidad Popular. De ahí empezamos a tener contacto con otros partidos, las brigadas que teníamos de autodefensa, nos comunicábamos, proyectábamos situaciones cuando habían manifestaciones de la UP para el cuidado mismo de los dirigentes. ¿Hubieron actividades grandes de campaña? Me nombraban una, por ejemplo, que vino Allende. Sí, en la Plaza de Armas estuvo. Fue bastante buena la manifestación porque llegó gente de todas partes, incluso de afuera, porque como no tenía mucho tiempo el candidato, vino gente de San Rafael, las localidades, todas las localidades pequeñas, San Rafael, San Clemente, Maule, Chequén, Duao, Pencahue. Fue inmensa, incluso de Curicó. Claro, porque venían en buses entonces y camiones, entonces podían traer propaganda. Pero fue bastante bonita esa campaña. Sí, había un escenario donde está la municipalidad ahora actualmente, ahí se hizo el escenario. Y habló el presidente, o sea, el Salvador Allende, el único que habló. ¿Y hablaban con megáfono? Parlante y todas las cosas. Hubo participación de grupos musicales, pero fue bastante bonito porque fue un acto político-cultural. Bien, llegaron en el tren de la historia o algo por ahí era. ¿Dónde paró el tren acá? Aquí en la estación, de atrás, sí. Porque venían del sur, me parece que venían haciendo el cierre de la campaña. 28, 29 de agosto que estuvieron acá. Y de ahí se fueron a Santiago a hacer el cierre de la campaña allá a Santiago.